Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya lo notaron, estamos iniciando una nueva etapa, tenemos incluso una nueva escenografía, siempre para tratar de servirles mejor y que identifiquen bien nuestro programa, que es Derecho Familiar. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para comentarles algunas cuestiones fundamentales de las diferentes preguntas, problemas, cuestionamientos que me formulan a través del correo electrónico que aparece en la pantalla, jguitrón.derechofamiliar.net. Desafortunadamente, como antes se los expresé, eh, donde estaba mi despacho, mi estudio jurídico, eh, ha sufrido problemas del de terremoto, todavía no hay dictámenes, ha habido bastante negligencia y burocracia en esto, y mientras tanto, pues carecemos de ese te número telefónico para que usted pudiera llamarnos. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a dar eh, respuesta a estas diferentes cuestiones. Hoy eh, voy a tratar para ustedes algunos problemas vinculados con la pensión alimenticia, otros con las demandas de guarda y custodia, otros sobre intestado, que eh, es una materia que se reitera, igualmente eh, sobre lo que significa el divorcio incausado, la adopción de mayores de edad. Y voy a empezar con eh, la consulta que me hace eh, la señora Virginia Pineda sobre una pensión alimenticia en la que nos pregunta concretamente que quiere saber si a pesar de llegar a los 18 años de edad, se tiene derecho a la pensión alimenticia. Eh, habla de que la persona, su hija, es estudiante. En prepa abierta, que va a los sábados, y que si esto sería una causa para que no tenga alimentos. Voy a permitirme extender un poco más en esto porque es muy importante que ustedes eh, primero eh, escuchen, ratifiquen lo que ya saben y si no, aprendan lo que sobre esta materia podemos comunicarles. El Código Civil de la Ciudad de México regula la pensión alimenticia diciendo que alimentos no es solo comida, sino varios rubros, que dependiendo de la edad del que tiene derecho a esos alimentos, puede ser un recién nacido, uno que tenga dos o tres años, más edad, o una persona que haya rebasado los 18 años y que si se mantienen, esto es muy importante, los supuestos jurídicos que originaron la pensión alimenticia, se tiene derecho a ellos. ¿Qué significa esto? Que guarda y eh, alimentos es no solo eh, comida, sino también escuela, atención médica, ropa, ocio y otras cuestiones fundamentales. Pero en el caso concreto es que sí, en este caso, la hija de la señora Virginia Pineda sí tiene derecho a la pensión. Es importante eh, determinar que no tiene la ley un supuesto, eso también es fundamental, que diga, a pesar de que los corrillos o los rumores son de que si ya tienes 18 años, ya no tengo obligación de darte alimentos. No es así. La obligación es recíproca. Quien los da, tiene derecho de recibirlos. Frente a esto, como no tiene la ley una edad para decir a los 18, a los 40 o a X edad se termina la pensión, mientras quien los necesita esté en esa hipótesis, tiene derecho a recibirlos. Quien los otorga, estando en la posibilidad de darlos, debe seguirlos eh, entregando a quien tenga ese derecho a pesar de la edad. Las variaciones, como en el caso concreto que esta joven va a la eh, preparatoria abierta, no sería razón ni para sí ni para no, sino que se mantiene el supuesto de que no es autosuficiente, que necesita quien se los dio los otorgando. Esto se aclara con un ejemplo muy simple. Si a los 18 años se tuviera que suspender. Limitar o terminar la pensión alimenticia después de esta edad, verbigracia: alguien que llegó a la tercera edad, un señor o una señora, y que requiriera alimentos, la hipótesis sería: como hasta los 18 se acabó, tú que tienes ahora 60 o 70, no tendrías derecho para exigirme alimentos aunque los necesite. Y yo, tu hijo, que ahora soy mayor, no te los daría porque ya llegaste a los 18 años. Creo que el ejemplo puede ser muy eh, fácilmente entendible porque los alimentos se tienen que dar mientras se necesiten y el otro los pueda otorgar. En esas condiciones, eh, la respuesta categórica es que sí, hay que seguirle dando alimentos a esta joven que va a la prepa. Diferente es el supuesto de que, por ejemplo, el que recibe los alimentos se vaya de la casa, desaparezca, observe malas conductas, atente contra la integridad del eh, deudor alimentario y entonces ya entramos en otras hipótesis excepcionales. Es decir, no es la regla. La regla es que mientras se necesiten hay que otorgarlos. Si esto, esta respuesta no queda lo suficientemente explícita, le, le reiteraría yo a la señora Virginia Pineda, me, nuevamente me escriba al el correo electrónico derecho familiar punto net y yo ampliaré mi respuesta. La segunda eh, pregunta, en este caso es de Víctor García. Él nos eh, habla sobre el tema de la guarda y custodia y tengo que empezar por diferenciar el género patria potestad y la especie de guarda y custodia. Miren ustedes, la patria potestad se caracteriza porque es un conjunto de deberes, derechos y obligaciones de los que son titulares los padres o los abuelos, maternos o paternos. Y dentro de la patria potestad, la guarda y custodia se puede otorgar a uno de ellos ante un conflicto y que los dos ejerzan la patria potestad. Para ser más explícito, les diré, ante una separación, un divorcio o personas no casadas con hijos en común que deciden separarse, podrían pactar. Por ejemplo, que la señora se quede con los niños. Y esa sería la obligación de ella de guardar. No es el verbo la guardia, sino guardar, porque guardia es otra cosa. Aquí es guardar, proteger, custodiar a la persona y que el otro tenga la posibilidad a través de un convenio de visitas y convivencias acudir a mantener el derecho de la patria potestad y ejercerlo a través de la guarda y custodia, dado que uno la tiene, en, en, tener al, a la niña en su hogar y ahí irá el otro a visitar. Entonces, para el caso concreto de lo que señala, eh, lo que pregunta el señor Víctor García, en cuanto a que si esta demanda de guarda y custodia va eh, acompañada de todo lo demás junto con el, eh, la pensión alimenticia, es correcto, hay que otorgar los alimentos eh, de acuerdo a los supuestos que he mencionado de la guarda y custodia. En segundo lugar, tengo la pregunta que nos hace eh, a través del correo de Fernando Vargas, la señora... Rosa Isela García, que ahora cambia totalmente el enfoque en esta parte del derecho familiar, y vamos a entrar al derecho familiar patrimonial, el que se conoce tradicionalmente como derecho sucesorio o derecho hereditario, pero en realidad, pensando con una lógica jurídica, los bienes de la familia en derecho familiar normalmente se reparten a la propia familia. Por eso llamo yo esta materia derecho familiar patrimonial. Pero además es importante reiterar que el derecho familiar y el derecho familiar patrimonial no son ramas, no son parte del derecho civil, porque el derecho civil es privado, es personal, es de interés económico, se rige en lo que es la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, si usted quiere vender su coche o vender un bien, no necesita permiso del Estado. Usted dice, lo voy a vender, encuentra a quien se lo compre, compre y entonces ya la autonomía la voluntad se ejerce de esa manera. En el derecho familiar y el derecho familiar patrimonial no hay autonomía la voluntad. Si acaso se reduce, por ejemplo, si una persona, una pareja se casa, a decir, sí me quiero casar. Pero después de decir el sí, todos son deberes jurídicos unilaterales impuestos por la ley, el orden público y el interés social. Es decir, el Estado está interesado en mantener la situación familiar, las diferentes clases de familias, la situación con una profilaxis social, que no haya eh, vínculos, por ejemplo, entre parientes consanguíneos, que no se permitan estas uniones. Y por ello el orden público siempre está presente para preservar la familia. Entonces, volviendo al asunto del señor Víctor García, es fundamental eh, saber que en cuanto a esta pregunta concreta de si la guarda y custodia va a ser compartida desde el punto de vista de lo que he señalado, sí, pero no. Es una aberración jurídica decir que hay una guarda y custodia compartida porque quien tiene la guarda y custodia es una persona. El otro va a visitar. Esa no es compartir la guarda y custodia, es ejercer los derechos, los deberes y las obligaciones de la patria potestad. Seguramente que esto quedará aclarado y para eh, el asunto de la señora... Eh, García, en cuanto al intestado, porque está lloviendo lo que antes se había señalado, es que después de una pausa le voy a aclarar la diferencia entre la sucesión legítima y la testamentaria, que es muy importante eh, ratificar que hay que acreditar el vínculo de parentesco, saber en un momento dado quiénes tienen derecho a la herencia y para empezar contratar un especialista en derecho sucesorio y no olvidar que la ley, si se otorgó un testamento, se va a tener a esa expresión de la voluntad. Si no lo hay, va a aparecer la figura que se llama intestado y el intestado va a suplir por la ley la voluntad de quien era el dueño de los bienes y en este caso el juicio va a determinar con el juez familiar quién tiene derecho a la herencia, qué es lo que le toca a cada uno y de esta manera eh, pienso, inclusive yo le sugeriría a la persona, eh, a Rosa Isela García, que si quiere me haga llegar más información. E incluso si hubiera una consulta personal, eh, la puede solicitar al mismo correo, este de jguitrón.derechofamiliar.net, o les voy a dar un nuevo correo, que en realidad es el de mi secretario particular, que puede recibir, hacer más o menos la información, él está siempre al pendiente de esta cuestión, él se llama eh, Jacinto Hernández Lucas y su correo electrónico es... J Hernández 366 arroba hotmail.com y si quieren que de una manera personal se pueda atender el asunto al carecer nosotros del teléfono lo podemos hacer a través de este correo J Hernández hotmail.com voy a un corte y regreso con ustedes para seguir dando respuestas ahora tocará el turno de la señora Diana Sánchez, que también me hace un planteamiento diferente, pero que cae también dentro del intestado. Regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el gusto de dirigirme a la distinguida teleaudiencia para darles respuesta a los diferentes problemas en este que es nuestro programa de consultoría jurídica en derecho familiar. Les recuerdo a ustedes que desafortunadamente, y no tenemos ya el teléfono en el que antes podían dirigirse a su servidor, pero... Pueden escribirme al correo juitron, arroba, derechofamiliar net o al jhernandez366.com, que es la persona que colabora conmigo, para en un momento dado darles el seguimiento e incluso, si fuera la hipótesis, una asesoría de carácter personal, lo haremos con mucho gusto haciendo una cita, que ahora en este caso pues, tendrá que ser a través de de los correos electrónicos que les he mencionado. También les recuerdo que este programa ustedes lo pueden ver en diferentes medios eh, masivos de comunicación, como es la televisión y también por Internet. Primero eh, lo pueden analizar, lo pueden ver, escuchar, cuatro veces a la semana en los sistemas Easy, Dish y Sky. Eh, este programa eh, inicia su transmisión los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12 del día. Igualmente, pueden ustedes ver los eh, más de 300 programas que hemos elaborado a, a lo largo de los ya nueve años que tenemos con este programa y que próximamente iniciaremos el, la décima temporada. Eh, en el canal en internet que es J. Guitrón, recuerden que Witron con G, sin diéresis ni, ni acento, J. arroba, derecho familiar, punto net. Pero para entrar a internet, ustedes pueden poner eh, Julián Witron Fuentevilla guión derecho familiar y automáticamente acceden a los eh, programas. E incluso se pueden inscribir en forma gratuita, bajar los programas que he mencionado y, e igualmente expresar ahí sus opiniones si les gustan o a qué tipo de personas o personajes les gustaría que trajéramos al programa. <coughs> Voy a continuar con la consultoría. Eh, recuerde que si usted me escribe, es importante que me dé la mayor cantidad de información posible. Para poder hacer un diagnóstico jurídico, el primer elemento es la información. Una vez que yo la tenga, puedo, de acuerdo con las normas jurídicas, hacer un diagnóstico y a la vez proponerle un pronóstico, algo de lo que podría ser o podría ocurrir con el planteamiento del problema que usted me hace. La señora Diana Sánchez nos eh, escribe, nos eh, señala... Eh, primero le agradezco sus palabras, dice que es una seguidora de nuestro programa, que en palabras de ellas es buenísimo, que tiene una duda sobre una situación complicada que hasta ahora no le han sabido contestar. El problema de ella implica la figura del intestado, varios bienes, copropiedad y parientes abusivos que por el solo hecho de ser parientes dicen... Yo soy el dueño, soy el heredero de los bienes. Yo sugeriría a usted eh, contratar a un especialista, como lo señalo aquí, en derecho familiar y derecho sucesorio. Porque una cosa es el aspecto de la familia, de los hermanos, los medios hermanos, el papá muerto, si tenía estaba interdicto porque tenía alteradas sus facultades mentales. Y otra es, ¿cómo se van a repartir los bienes? Que tendrá que atenderse al mandato de la ley. Entonces, no es posible, de acuerdo a lo que usted me dice, aceptar que los hermanos, los parientes, los que viven incluso en los bienes, digan que son los dueños de ellos porque en realidad... Esa herencia, esos bienes están, en lo que llamamos los abogados, en una situación subyudice, es decir, sujeta a la norma jurídica. No hay en ese momento un dueño que la ley diga este es el dueño. O sea, son bienes que están pendientes de adjudicarse, que podrá ser su testamento en esa vía, pero en este caso concreto. Haciendo el juicio correspondiente. Si, como usted me lo dice, uno de los hermanos está vendiendo esos bienes, esas operaciones están afectadas de nulidad absoluta. No valen, no van a surtir efectos jurídicos, y escúcheme bien: aunque pasen 30, 20, 40, 50 años, siempre van a tener un problema jurídico porque la nulidad absoluta no prescribe, no se confirma, no se convalida y siempre se puede invocar incluso por cualquier persona. Reitero, si no es suficiente, diríjase a cualquiera de los dos correos electrónicos que le hemos mencionado y si quiere la asesoría personal, lo haremos con mucho gusto para ver en, específicamente qué es lo que se puede hacer en el caso concreto. Después tengo la consulta que me hace Abel Humberto de la Fuente Islas, en que <coughs> tiene la inquietud de saber en relación a los menores, hablando precisamente... Del interés superior del menor que regula el Código Civil en el artículo 416 ter, donde quiere saber si concretamente un menor de edad, en este caso de, pues bastante menor, de siete, 8 años, compareció en un juicio. Y indebidamente firmó, estaban ahí su, sus parientes, para decir que estaba enterado y que eso iba a seguir ciertos efectos jurídicos. Gravísimo error, porque si no tiene ni siquiera la edad 18 para ejercer por sí mismo y tener la capacidad de ejercicio, el acto está gravemente afectado en nulidad. Es decir, esa firma concretamente no tiene valor. También hay que invocar en este caso el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Y, pues con la pena decirles que no me dicen quién es el juez, el número sí que es de la Ciudad de México. El juez familiar tiene una grave responsabilidad por haber hecho esta diligencia en la que usted me confirma la comparecencia de este menor, porque es cierto, los menores deben opinar si están en la edad y en la madurez y el juez tiene obligación de escucharlos. Pero de ahí a que no haya estado presente el representante del menor y a que se pretenda que tenga valor jurídico esas diligencias es gravísimo. Por eso sugiero, como en los otros casos, contrate a un experto, Alguien que sepa, no un abogado todólogo, no alguien que maneja el penal, el civil, el familiar, el fiscal, el agrario, etcétera, porque finalmente el derecho como ciencia es tan complicado que es difícil, es difícil en una sola rama tratar de ser experto. Uno puede saber algo, pero no puede eh, pretender. Eh, tener el conocimiento de todas las materias, sea cual fuere. Yo reconozco, sé algo de derecho familiar y de derecho civil, pero de ninguna manera puedo decir que todo lo que diga sea que no haya alguien que lo pueda mejorar. Siempre, siempre. A veces lo conocemos y a veces no. Hay alguien que sabe más que el que está eh, pretendiendo que tiene todo ese conocimiento. Además, no hay que olvidar que es muy importante para un intelectual, para un jurista, para un maestro, eh, ubicarse correctamente en su proporción y en lo que es, porque imagínense ustedes, en la medida, es una opinión muy personal que ojalá usted la comparta conmigo, en la medida que usted tiene el conocimiento de una disciplina, sea cual fuere, medicina, ingeniería, contabilidad, derecho, si usted es consciente, no puede afirmar que sabe tanto que qué más va a aprender. Más bien es a la inversa. El saber eso le da a usted la respuesta de que es más lo que ignora que lo que sabe en su materia. Entonces, eh, con esas limitaciones, yo cuando doy estas explicaciones y estas eh, respuestas, estos diagnósticos, lo hago siempre con esa conciencia de que hay una limitación y por eso a veces insisto en la información para tratar de servirles mejor. Después de esta consulta de Abel Humberto de la fuente eh, Islas, tengo otra nuevamente sobre guarda y custodia de Eduardo Robles, que en este caso él nos pregunta concretamente eh, Señala que vio uno de los programas nuestros, él lo vio con, concretamente en YouTube, está en un proceso de separación y finalmente quiere saber sobre la guarda y custodia y sobre todo porque tienen la edad de 9 y 5 años y que él quisiera quedarse con los hijos. Esta es una materia muy interesante porque... El legislador de la Ciudad de México ha dado diferentes eh, normas. Se hablaba de que los niños hasta los cinco, siete años deberían estar con la madre. Esto lo varían, después dicen hasta los 12. Y finalmente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice de manera obligatoria que los hijos, sea cual fuere su edad y su sexo, deberán estar con el cónyuge o el papá o la mamá que mejor los atienda, que sea el más capacitado, con el que mejor puedan estar. Ya la hipótesis de que esto era para la mujer por ser mujer ya no es así. Incluso este es un buen ejemplo para ver que la equidad de género se da con plenitud en esta hipótesis. Entonces, eh, ¿Qué sería lo más importante decirle al señor Eduardo Robles? Eh, primero, nuevamente, eh, por lo complicado de su asunto, contratar un experto, darnos a nosotros más información para que podamos eh, darles una orientación más adecuada y, de entrada, celebrar un convenio. Un convenio que, reitero, el interés superior del menor y en sí del derecho familiar. Eh, quienes están en un conflicto deben tener la conciencia siempre de que lo más importante no es ni el papá ni la mamá, sino lo que va a ocurrir con ese hijo. Normalmente, los adultos somos producto de cómo fuimos educados, de cómo vivimos la infancia, de tales o cuales circunstancias. Y esta hipótesis. No escapa a eso, por eso creo que es muy importante que si usted como hombre ofrece mejores eh, circunstancias, instalaciones, disposición para la guardia y custodia, debería otorgársele, según nuestra opinión. Cambiando de tema, vamos al de la figura del divorcio incausado. Y los efectos que esto tiene, eh, esta persona dice, tengo separado más de cinco años, que es Antonio Roth, eh, tiene dos hijos, ya profesionistas, tiene una casa, está casado en sociedad conyugal. Dice que no le interesa la casa, que tiene 60 años de edad, vive ya con otra persona, y que él pregunta: ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, si la casa es de usted, pues evidentemente venderla o reclamarla sin mayor problema. En relación al, a la situación específica, de que el divorcio encausado procedió sin más y todo lo que quedó pendiente, en la vía incidental se tendrá que resolver, incluso si el bien eh, fuera de ambos, en la liquidación de la sociedad se tiene que hacer. Y reitero lo que antes señalé: es muy importante darnos más información para darles una respuesta más completa, porque si no, eh, nos quedamos un poco en, en no poderla concretar específicamente. Tengo otra eh, pregunta, en este caso, de Juan Sánchez, que nos pregunta él sobre la adopción. Quiere saber, de acuerdo con la ley y las reformas, si es lo mismo adoptar a una persona y se requieren los mismos requisitos en la Ciudad de México que en Jalisco, no. Les voy a hacer una pequeñísima introducción a lo que es en sí el derecho familiar, porque, dada la complejidad de sus instituciones, en la República Mexicana, en todo el país, Voy a escoger la figura misma de la patria potestad o el matrimonio si quieren. Hay 32 formas diferentes de casarse, de requisitos distintos, de edades dispares. Por ejemplo, en la Ciudad de México, quien se quiera casar necesita haber cumplido 18 años de edad. Fuera de aquí, hay dispensa de edad, hay personas que se pueden casar a los 12, 14 o 16 años, dependiendo de las circunstancias. Pero en el caso específico, para irme al tema de la adopción, eh, y que lo que usted me pregunta concretamente, la adopción es una institución que tiene como propósito eh, que alguien que no tiene un hijo porque la naturaleza se lo ha negado, pueda, por su voluntad y satisfaciendo los requisitos que la ley exige, adoptar a una persona. La regla es a un menor de edad o a un mayor de edad incapaz, es decir, que tenga problemas. Todo el país tiene diferentes reglas, diferentes normas, pero me voy a referir específicamente a a la de la Ciudad de México y al caso concreto que usted me plantea, si es posible adoptar a un mayor de edad, no incapaz, sino en plena capacidad de ejercicio. Es decir, si una persona quisiera adoptar a alguien, vamos a suponer a alguien de 40 años, y eh, que quisiera adoptar a una persona de 20, en plena capacidad jurídica lo puede hacer. Lo puede hacer porque la Ciudad de México permite la adopción de mayores de edad. Y en ese caso, esa persona que tiene papeles normales, que tiene un nombre, etcétera, al aceptar y dar su anuencia para ser adoptada, cambiaría toda su vida, tendría una acta de adoptado y de llamarse, por ejemplo, Juan Pérez Rodríguez se podría llamar a partir de la adopción Juan eh, Robledo Ibáñez, porque fueran los apellidos de quien lo adopta. Interesante, ¿no? Voy a un corte y regreso con ustedes para la tercera parte de esta consultoría jurídica de Derecho Familiar. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en el programa de la consultoría jurídica. He dado respuestas a diferentes hipótesis que nos ha planteado con sus problemas diversas personas como Virginia Pineda, como Víctor García, Rosa Isela García. Igualmente hemos contestado lo de Diana Sánchez sobre el intestado, de otros eh, importantes personas que ven el programa como Abel Humberto de la Fuente Islas, Eduardo Robles, Antonio Rod, y ahora estamos en esta hipótesis que nos plantea Juan Sánchez sobre la adopción. Y específicamente lo que él quiere saber es si se puede adoptar a una persona mayor de edad. Decía yo antes del curso, antes del interrumpir, inter inter antes de irme al... al eh, Descanso o esta, este toque que nos da eh, para continuar con esto: eh, que es posible, es posible eh, adoptar a un mayor de edad, es decir, que esté en plena capacidad jurídica, eh, siempre y cuando, esas son dos cosas muy importantes para Juan Sánchez, para que lo considere, eh, el juez familiar lo apruebe, por un lado, y en segundo lugar, que eh, beneficie tanto al adoptante como al adoptado. Los requisitos, los mismos que se requieren para, si se tratara de un menor de edad o un mayor de edad incapacitado, y en este caso, eh, el artículo 450 del Código Civil habla de los que son incapaces, que tienen incapacidad natural y legal porque son menores de 18 años. Y habla de los que son mayores, pero que tengan problemas para por sí mismos eh, actuar correctamente y no tengan eh, problemas, como señala la ley, en la responsabilidad. Y finalmente, en los eh, mayores de edad que sí se pueden adoptar. Por ejemplo, podría darse el supuesto de que alguien quisiera adoptar a una persona en el extranjero, en algún país, eh, satisfaciendo estos requisitos, podría hacerlo. Y traerla a México, eh, ir ante, por ejemplo, el cónsul en China, en Japón, en Rusia, donde se quisiera tener o traer a esa persona adoptada de mayor de edad. Si el juez familiar lo autoriza, se le podrá traer y una vez que esto se dé y se eh, apruebe y se eh, dé los efectos, esa persona va a tener los apellidos de quien lo adopta. Es interesante, eh, no tenemos todavía experiencias en la Ciudad de México de que esto haya sido eh, proliferado para otras cuestiones pero evidentemente que se puede legalmente adoptar a cualquier persona en cualquier parte, sea de México o en el extranjero. Entonces, si el señor Juan Sánchez quisiera que le demos más información, háganos llegar más, eh, eh, en este caso, más eh, cuestionamientos de lo que quiera, al correo electrónico jguitrón arroba derechofamiliar.net o el que hoy agrego en lugar del teléfono eh, que no tenemos jhernández eh, hotmail.com para poder ayudarlos en esa materia. La otra eh, hipótesis, y que es la última, eh, que me eh, cuestiona eh, aquí una persona que en este caso no me autoriza dar su eh, eh, poder, su nombre, para que se sepa eh, quién lo hace. Eh, nos pregunta. Eh, que tiene una serie de dudas porque estudia derecho y que se ha encontrado, no nos dice en qué facultad, pero que es estudiante de derecho, que se ha encontrado con que algunos de sus profesores les dicen que el derecho familiar no existe, que todo es derecho civil y que él ha escuchado en este programa otras otros cuestionamientos y entonces quisiera que le dijéramos cuál es la eh, digamos perspectiva o desde nuestro punto de vista qué es lo que le podemos aconsejar realmente no es una cuestión que Julián Huitrón invente o que yo esté eh, afirmando que existe o no existe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, en sus resoluciones obligatorias que tienen la fuerza que van sobre todas las normas, ha dicho, y lo pueden consultar simplemente con el Código Civil de la Ciudad de México, los artículos 138 TER cuater, quintos y sextos, donde se dice que todas, fijarse bien en esto, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Es decir, no es derecho civil, no es derecho privado, no es derecho particular, porque el orden público quiere decir que el Estado tiene interés en la profilaxis de la familia, tiene interés en que las cosas funcionen mejor para la sociedad. Y por eso aquí señala que la autonomía de la voluntad, que consiste en que las personas hagan lo que quieran, pacten como quieran, no se aplica al derecho familiar. Estamos hablando de cónyuges, pero ¿qué pasaría? Voy a usar la figura del concubinato. En este caso, el concubinato tiene algo muy importante. Quien se une en esa unión de hecho, no quiere casarse. Se, sean dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer que realizan este hecho jurídico, no material. Dije hecho jurídico, porque va a producir consecuencias en la ley. Una muy simple. Si la unión del concubinato dura dos años o más, cualesquiera de ellos, tiene derecho a pedir alimentos, tiene derecho a que si en un momento dado falleciera cualquiera de los dos, acceda o llegue a los bienes en la sucesión legítima y se apliquen reglas que la ley señala tomadas de, como si estuvieran casados. Igualmente, si se, si se necesita, por ejemplo, una parte de una pensión, se separan los del concubinato, dice la ley, el otro está obligado a mantener al quien necesita los alimentos. Pero regreso otra vez al asunto, no están casados, inclusive se unieron, de hecho, para no tener ninguna responsabilidad que se daría en el matrimonio. Entonces la ley dice, hay concubinato, hay derecho a alimentos, hay concubinato, hay derecho a la pensión. Y en esas condiciones es importante que ustedes entiendan, y a quien nos ha preguntado esto le queda con más claridad, que ninguna hipótesis de derecho familiar no en la doctrina ni en la intención de quien la habla ni de alguien que no esté de acuerdo. La ley ordena, no discute. Y en el caso concreto, todo lo que sea derecho familiar se maneja por obligación, por mandato, por deber jurídico de la ley. Y la ley obliga. La ley se impone. No puede por ejemplo, si una persona se casa y manifiesta su voluntad, es autonomía, decir sí me quiero casar. Pero una vez que ya contrajo el matrimonio, el matrimonio se caracteriza más por deberes a exigir que derechos a cumplir. Esto hay que tomarlo en cuenta, es muy importante porque el derecho civil, este que después de un tiempo se maneja solo de manera particular en la autonomía de la voluntad privado, en el que la ley permite las personas que convengan lo que quieran, siempre y cuando no caigan en los artículos que ya mencioné, el 138 TER, 4, 5, sextos, el artículo 8, que habla precisamente dentro del Código Civil de que todo lo que sean normas de orden público e interés social se imponen. Si a pesar de esto, por ejemplo, eh, hay veces, en la propia Universidad Nacional, no solamente otras, puede tener eh, dudas, tanto los maestros como los alumnos, como las resoluciones, de que por ignorancia, no hay otra respuesta, crean que el derecho familiar es civil, no es así. Ya di muchos ejemplos, pero además... Sería un error gravísimo, por ejemplo, mezclar el derecho de los contratos, que son compra-venta, arrendamiento, prestación de servicios profesionales, como dato, cualquier contrato con derecho familiar. ¿Por qué? Porque el contrato es un acto jurídico que crea o transmite derechos y obligaciones donde uno compra vende en abonos, en condominio, sin dominio, etcétera. Pero reitero, sigue siendo el derecho civil privado el que está en esta hipótesis así. Pero si hablamos de patria potestad, de custodia, de alimentos, de la sociedad conyugal, de la separación de bienes, del testamento público, de repartirse los bienes del de patrimonio familiar, de la tutela, de la emancipación, de, la, de lo que señalé, de la patria potestad, de la filiación, de la inseminación artificial, de todo lo que es derecho familiar, más la sucesión legítima, la en, otorgar los bienes de acuerdo a lo que la ley ordena cuando no hubo testamento, etcétera, es Absurdo. Y yo lo reitero precisamente porque desafortunadamente hay quienes, profesores, autores de obras, siguen en la hipótesis equivocada jurídica de derecho positivo vigente, que el derecho familiar es un género distinto, es diferente al derecho público y al derecho privado, es un género diferente porque el derecho familiar participa de normas de orden público y de interés social. De otra manera, estaremos gravemente cometiendo faltas eh, con base en la ignorancia. Se trata de profesores o de alumnos que no entienden y que no están siguiendo lo que ordena, y reitero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a las resoluciones. De que el derecho familiar es orden público e interés social y el civil privado. Finalmente, y llegamos a casi al término de esta tercera parte, donde les reitero que ustedes pueden ver este y todos los programas que hemos eh, realizado. Primero, si sintonizan dentro de YouTube, el canal judicial. Eh, poniendo el nombre Julián Buitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, para tener acceso no solo a este, sino a los más de 300 programas que hemos realizado en la materia. También considerar en esta eh, eh, posibilidad, en esta hipótesis, que ustedes pueden consultar en Internet para ver eh, concretamente... Hoy, por ejemplo, lo que está pasando en Internet, pueden ver este programa y también en las eh, estaciones locales eh, de televisión en todo el país, que ustedes pueden a través de estas repetidoras ver los programas o irse directamente a las principales cadenas de televisión, por ejemplo, Easy. Sí, Ahora ya no hablamos de Televisa, etcétera, sino Easy, con todo lo que esto implica, y las repetidoras locales. El Sky, con sus diferentes alternativas, el 639. Dish, que también eh, tiene eh, sus repetidoras. Y que todo esto ustedes lo pueden ver, y repito, en el programa eh, de Derecho Familiar, que pasa los lunes, de 9 a 10 de la mañana. Los martes de 5 a 6 de la tarde, el miércoles no hay eh, este programa específico, pero el jueves sí, en la madrugada de 4 a 5 de la mañana, y el viernes, que ustedes lo pueden ver de 5 a 6 de la tarde, y en estas hipótesis pueden eh, tener acceso a toda la información. Igualmente, les reitero, nos pueden escribir a juitrón arroba derechofamiliar.net. Y ahora al nuevo correo, jhernández hotmail.com... Desafortunadamente todavía no tenemos el teléfono, el que podríamos darles también alguna asesoría, pero les reitero, muchas gracias por dejarnos llegar a su hogar, gracias por eh, permitirnos que podamos darles esta serie de opiniones, de, de reflexiones, y tomen en cuenta. Que no, no especulamos, no hablamos de cuestiones doctrinales ni privadas, sino de sólo lo que la ley ordena, lo que la jurisprudencia mandata, lo que se impone y no cuestiones particulares o privadas. Les reitero mi agradecimiento y ojalá podamos verlos en otro programa de Derecho Familiar y seguramente eh, con mucho gusto eh, dentro de los temas que tratamos, eh, tenemos unos pendientes muy importantes que lo haremos con diferentes maestros, investigadores, incluso como ha ocurrido ya, con médicos por cuestiones que se relacionan también con la familia. Muchas gracias eh, por permitirnos llegar a su hogar y espero saludarlos en el próximo programa de Derecho Familiar.